¿Pasa algo? No, no, es un caso que me trae un poco de cabeza y me acaban de mandar un informe. Vaya, pues qué oportunos, ¿no? Ya, lo siento. Es lo que tiene ser policía, que nunca puedes desconectar. No pasa nada. ¿Y de qué va el caso? Mira tú, qué curiosa, ¿eh? Pues es de unas tarjetas de crédito clonadas. Y hay un montón de denuncias por unas compras no autorizadas y parece ser que todas son obra del mismo autor o autores. Vamos, un esquema en toda regla, ¿no? Justo. ¿Y en qué punto está el caso? Pues mi compañera Ángela, la responsable de la OIT, ha descubierto que el día anterior a que se realizaran todas esas compras había un cargo del mismo parquímetro público. Claro. Seguro que hayan aprovechado para copiar la banda magnética. Ya, sí, acompañé a mis compañeros del ayuntamiento para retirar el dispositivo. Oye, ¿y se sabe algo de los autores? Pues no, y justamente eso también me tiene bastante rayada porque no tenemos ninguna pista. De hecho, le he pedido a mi compañera Ángela para que revise todas las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a ver si vemos el momento en el que el sujeto o los sujetos colocaron el dispositivo. Vamos, el sujeto ya te digo yo que no será, ¿eh? Eso es una banda organizada, vamos, fijo. En Madrid hay varias que se dedican a eso de clonar tarjetas. De hecho, lo que hacen es fabricar los aparatos a través de, pues de piezas electrónicas que traen de Bulgaria, de países de ese tipo. Ya, sí, justo es lo que me habían soplado, pero también quiero investigar si los mismos que clonan las tarjetas son los mismos que realizan las estafas. No, no siempre. O sea, quiero decir, puede que sí, pero no, no tiene por qué. A veces utilizan los datos de las tarjetas bancarias para venderlos en el mercado negro. Oye, te veo yo a ti como muy puesta en este asunto, ¿no? Oye, tranquilita, que yo no me he dedicado a esto nunca, ¿vale? Lo que pasa es que yo sé lo que se cuece en el mundillo. Mira, si quieres te ayudo con este caso. Que no, no, no. No me parece nada buena idea eso. ¿Por qué? Si te acabo de mostrar que controlo un montón. Además, que yo sé con quién hablar, Nacha. Ya, pero no. Yo quiero mantenerte al margen de todo esto y que no muevas ni un solo dedo. Ah, ya está. No me da ninguna explicación más. O sea, tú me propusiste ser tu informante y ahora que tiene todo el sentido que te ayude con este caso, me dices que no. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pero tú no te das cuenta que después de lo que ha pasado entre nosotras esta noche yo te veo de una forma diferente. Y quiero cuidarte. No quiero meterte en estos asuntos. ¿Lo entiendes? ¿En serio me lo dices por esto? Además, por lo general, no me gusta mezclar lo personal con lo profesional. Acaba trayendo consecuencias y no siempre son muy buenas. Vale. Ven aquí, bonita.